Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al fútbol. Aquí comenzamos hoy, desde 30 de agosto, desde el Artemio Gastaldi, donde se enfrentarán el local, Juventud Unida y Unión Deportiva de Tres Lomas. Así que a partir de hoy y hasta el final del campeonato, con GC Contenidos te acompañamos por Canal 4 Antena Tres Lomas, Canal 10 de Casbas, Canal 7 de Saliqueló y Canal 12 de Trenquelauquen. Mis amigos, a la cancha. Va a comenzar el partido, señoras y señores. Cronómetro en cero. Ha comenzado nomás el torneo 2019 de la Liga Cultural y Deportiva aquí en 30 de agosto. La pelota viaja por la izquierda para que la busque Cruzárate hacia afuera, la tora. Illescas, primer saque lateral del partido. No quiso inconvenientes. Illescas, rápido. La tiró afuera, la va a meter con las manos el Agus Barrio. Ahí está, Barrio que lo busca, Escalante, la pelota que pasa, la saca Logotetti. El balón que viene, era Giovanettone, pone la cabeza Juventud, la revienta Jeremías Ávila. La pelota va por alto, la busca arriba para ganar de cabeza en el fondo el número 11, Adrián Gómez. Pelota afuera que favorece a Juventud. Ya viene Lautaro Pérez. Siempre hay un Pérez en Juventud, ¿viste? Para meterla con las manos. Ahí está Pérez. 2, 3, 4 metros. Lo busca Martín Benítez. Benítez que toca con Pérez. Pérez levanta la cabeza y vuelve a tocar con el Tincho. Lo marca Arias. No puede. Se va por el costado Gómez. Al piso va Matías del Arco. Se arroja abajo. Gana muy bien Juventud. Ahora con González. La meten adentro del área. Totalmente desviado el tiro de Benítez. Pero asomó en el inicio del partido Juventud. La tiene Barrio. Barrio con un largo pelotazo. Lo busca Pelosi. Está vivo y está dentro. Va Pelosi. Puede mandar el centro. Está Pelosi. Ahí está Enzo en el borde del área. Viene el centro. La sacaron desde adentro. La toca Benítez. Quiere jugar con González. González toca hacia atrás con Logotetti. Logotetti para González. Está solo Benítez por la izquierda. No lo vieron, ¿eh? No lo vieron a Benítez. Ahora sí la pueden jugar para el Tincho. Mal pase de Juventud. La va a recuperar Unión con Del Arco. Del Arco se apoya en Arias. Arias levanta la cabeza, le mete el zurdazo buscando la Cruzárate. Corta el número 3, Lautaro Pérez, pelota afuera. Saque de costado para Unión. La pelota va y viene, pero por ahora no hay peligro. No se ha destacado ninguno de los dos equipos, pero con pelota parada Juventud es peligroso. Va a venir al centro, la pelota va pasada, se cierra en el segundo palo, metió Paterlini. Dos manotazos, uno arrodillado desde el piso. Emanuel Paterlini para llegar el grito de gol a los 7 minutos para Juventud Unida. Era el primero, Juancito, me parece. Dos veces la manoteó Paterlini. Se pasó el peligro. Sale jugando Unión con un largo pelotazo. La gana en el círculo central Giovanettone. Juega para Gómez. Gómez que juega con el jugador Benítez. Vino buscando el área. Otra vez le vuelve a quedar a Gómez. Movedizo el número 11. Va a mandar el centro. Rebotó en área. La recupera Del Arco. Del Arco engancha para la derecha. Largo pelotazo. Se demora mucho Del Arco. Rebota en el jugador de Juventud. Y es ahora saque de costado para el equipo treslomense. Chequeamos los audios en la radio. Chequeamos los audios en la televisión. Estamos bien. Bueno, perfecto. Y saque de costado para Unión desde el fondo. Está detrás del alambre dando algunas indicaciones el técnico de Unión Deportiva. La pelota que sale para el círculo central arriba. Gana de cabeza Bracamonte. Pone y levanta área. Pone y gana Logotetti.
Allí va Juventud hacia adelante. Vuelve Logotetti, que recibe de Martín Benítez. Por la izquierda es el ataque de Juventud. La tiene el Tincho Benítez. Va a venir el centro de Benítez. No pudo pegarle. Viene el número 10, González. Qué jugada de riesgo de Juventud, que es más que Unión Deportiva. La pelota vino para Gómez. Gómez la metió pasada hacia el otro lado. La busca el número 8, Calabaza. Le quedó para Benítez. Está peligroso Juventud. La toma Paterlini. Está peligroso Juventud. 12 minutos 32. La pelota ya la tiene Juventud Unida, que sale del fondo con Luchelli. Grita desesperadamente Pablo Barrio. Largo pelotazo buscándolo a Gómez. Arriba va de cabeza del arco, que la peina y saque de costado para Juventud. No puede salir bien armado Unión. Lo veo muy desprolijo en el fondo. Lo aprieta Juventud, no se puede armar. Pasa mucho la pelota por Matías del Arco. Gana Arias. Arias que la tira larga para Zárate. Lo está tomando Giovanettone. Va a haber tarjeta amarilla para el número 2 de Juventud Unida. No lo dejó mover al jugador. Era Facundo Luchelli. Al jugador Zárate le va a pegar Agustín Barrio. Tiro libre para Unión. 16-47. Da algunas indicaciones a su hijo Agustín Pablo Barrio. Le va a pegar la zurda de Agustín. Se mueven en el área. La pide Escalante, que se la metan para la cabeza en el segundo palo. Corpulento Escalante. Detrás de él está Santiago Arias, que también es alto. Se mueve Juventud. Se mueve Unión. Le va a pegar Agustín Barrio la pelota. 17 minutos del primer tiempo. 0-0 el partido. Ya le ha pegado Barrio. Se cierra la pelota. La sacaron del área, la ganó Escalante. La ganó Escalante, la jugó para Barrio. Barrio no se puede acomodar para la zurda, le va a pegar Barrio. Pasado al segundo palo, ¡Arias! No pudo entrar Arias. Y ahí estuvo Carnero para atrapar el balón. La tiene Barrio, Barrio la quiere meter dentro del área, rebota en Logotetti, la busca por allí el jugador Semino. Largo pelotazo de Semino para que vaya a buscarla del arco. Intenta poner el cuerpo del arco, también se cruza delante de la pelota Gómez. La pelota se va afuera y favorece a Juventud Unida. No se puede armar Unión, aunque ahora lo aprieta más a Juventud. No lo deja salir. Vino para cruzarte. Zárate juega muy bien con del arco quiso jugar y no pudo. Volvió a ganar del arco, vino la pelota, la corta justito Giovanettone. Cuando lo estaba esperando, sí pasaba Enzo Pelosi en el área menor. Lucha Velardo, gana Velardo. Vuelve la pelota por la Juventud con Giovanettone. Hay un rebote, se esfuerza área, pone bien el cuerpo y gana Martín Benítez. Y se viene Juventud ahora con el Tincho. Largo pelotazo de Benítez. Cruza Velardo, quería subir el número 8, Francisco Calabaza. Pelota afuera, quedó en el piso Velardo, juego detenido. Saque de costado que va a ser Juventud, ya se recuperó Federico Abelardo. A ver hasta dónde llega la pelota, hasta nadie, porque ya la tiró Bracamonte afuera y es al lado del Barnerín del córner, sector derecho del campo de juego, donde la va a meter otra vez Juventud. Lo buscaron al Tincho Benítez, golazo. ¡Gol! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Gol de Juventud de Benítez! La pelota vino rápida hacia el área. Martín Benítez no dudó, como un gato, el reflejo en la pierna derecha para meterle un bombazo terrible. Nada pudo hacer Paterlini. Martín Benítez, olfato de gol. La pelota rápida del sector derecho en un saque lateral. La metieron adentro. Creo que fue el jugador Changazo y Martín Benítez de media vuelta. No lo perdonó a Paterlini. Lo dejaron solo en el área. Le reventó el arco. Martín Benítez lo hizo. Gana Juventud 1-0. Bueno, un golazo bárbaro, con todo el oficio que tiene Benítez dentro del área. No perdonó, un reflejo bárbaro. Le vino la pelota a media altura, le metió una media vuelta con una potencia increíble. Gana Juventud, que ha hecho las cosas mejor que Unión Deportiva con un tanto contra cero. La tiene del arco. Del arco la tira hacia cualquier lado. Muy desprolijo Unión. Ahora la toma el arquero, Julián Carnero, para Juventud. La saca en el fondo Ávila, la busca Semino, lucha por allí, gana Semino con Changazo, la tira larga, está medio como ofuscado Cruzarete porque no le llega la pelota, me parece. No ha podido concretar un pase Unión Deportiva con precisión todavía.
no ha podido hacerlo. 25 minutos, 24-38. Tenemos jugado del primer tiempo a los 21, golazos de Martín Benítez. La pelota la busca Agustín Barrio. Agustín Barrio la tira larga para la subida de Bracamonte. Llega Bracamonte hasta el fondo, va al piso y gana la pelota el número 6, Giovanni Tone. El que se apodera del balón ahora es González. Muy bien, González. Habilitándolo a Calabaza. Calabaza puede mandar el centro. Ya está el bombardero Benítez dentro del área. Engancha para un lado, para el otro Calabaza. Mandó el centro. Está Benítez. Antes Paterlini. La pelota le quedó a Zárate. Vamos a ver qué hace Cruz. No pudo ganarla el defensor de Juventud Unida. Quiere meterse dentro del área. Zárate lo hizo muy bien. Lo voltearon. Hay falta sobre Cruz Zárate, que enganchó sobre la marca del número 4, Lautaro Pérez. Cayó al piso Cruz Zárate. Cuando la pudo tener, la dominó. Hizo una buena jugada individual Cruz. Ahora se prepara para meterla, para tirar el tiro libre. Agustín Barrio, para mí le va a pegar al arco, ¿eh? Barrio, me parece. Me parece que le va a pegar al arco Barrio. Vamos a ver cómo se acomoda. Está Pelosi, está el número 9, Facundo Escalante, está Arias, está también Cruz Zárate dentro del área. Para mí le pega el arco Barrio. Va a dar la orden el árbitro. 3 en la barrera, 26 minutos cumplidos de este primer tiempo. 1-0 gana Juventud. Le va a pegar Agustín. Ahí está, da la orden el árbitro. Va Barrio, rebotó en la barrera. Tanto preparativo, no pudo Barrio, que se enoja con el mismo. Hay saque de costado para Unión. La pelota vino para Barrio. Barrio jugó con del arco. Del arco la puede mandar al centro. Ahí está el centro para Cruz Zárate. El rebote le quedó para Semino. Semino la mandó al arco. Atento, se quedó con el balón Carnero. Le va a pegar a esa pelota Jeremías Ávila. Adrián Gómez, el movedizo número 11 de Juventud, está fuera del campo de juego. Hubo cambio, ¿eh? No puede seguir Gómez, ¿eh? Qué bárbaro. A ver si por ahí vemos y nos enteramos qué le pasó al número 11 Gómez. La pelota la tiene Matías del Arco. Puede venir el centro del arco. Hubo mano de Giovanni Tone. Está amonestado Giovanni Tone, ¿eh? No, Luchelli. Y de Luchelli fue la mano. Está amonestado Luchelli. Si el árbitro interpreta que fue intencional, quédese para la foto, Jerónimo. Sí. Si el árbitro interpreta que fue intencional, podía valer la roja, pero no fue así. Hay tiro libre con mucho peligro para Unión. Juventud gana 1-0 con un golazo del Tincho Benítez. Vamos a ver qué sucede. Arma la barrera Julián Carnero con pelota parada. Puede ser para Unión, pero no ha hecho casi nada el equipo treslomense para merecer el empate. Está para pegarle Barrio a la pelota. Busca el empate Unión. Le va a pegar Agustín Barrio. Señoras y señores, 32 minutos cumplidos. Le va a pegar Barrio. Ahí vino cerrado. ¡Gol! 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 De Unión Deportiva. El Agus Barrio después se puso de rodillas para festejar con la hinchada de Unión Deportiva. Olímpico casi de tiro libre. Un golazo de tiro libre de Barrio. Unión, que no lo merecía por el juego, pero sí por la gran pegada de Barrio. Empate el partido a los 32 minutos 30. Agustín Barrio lo hizo. Uno para Unión, uno para Juventud. Un golazo bárbaro de Barrio, ¿eh? Realmente le pegó con la zurda, la acarició. Y Unión pasa a empatar el partido. Confirmamos un tirón en el muslo izquierdo inferior del pibe Adrián Gómez. Está en el campo de juego el número 13, Axel Gorospe. Tiempo de vender.
La movió Escalante, le buscó a cruzar, está Zárate dentro del área, muy peligroso, le pega el arco a Zárate. Cuando entraba Pelosi, la sacó Giovanettone del punto del penal, despertó Unión, Arias que quiere jugar con Barrio, se le fue muy larga. La sacó Luchelli, le quedó para Escalante. Escalante que tiene la pelota, la quiere jugar con el arco, la tomó del arco, la levantó para cruzar, está habilitado y va Zárate y se viene Unión, y se viene Zárate, y vino el centro al punto del penal, tiró el taco Pelosi, la paró Luchelli y la tomó Carnero. Despertó Unión después del gol. Allí va luchando Joaquín Illescas por la pelota y ganó nomás. Y se la lleva Illescas. Va a entrar en campo de Unión Deportiva. Vamos a ver, prefiere jugar con el número 8, Calabaza. Calabaza toca hacia atrás con Martín Benítez. Mirá dónde vino a buscar la pelota Benítez, casi al círculo central. El balón que viaja para Calabaza. La tocaron otra vez para Benítez. Está Benítez en el área. Paterlini, enorme. Paterlini, enorme. Qué jugada la de Benítez, Lo que hizo Benítez es impresionante. Buscó la pelota en su propio campo. Abrió para Calabaza. Se metió adentro del área. Le devolvieron la pared. Le pegó de bomba. Le puso el pecho Paterlini a la pelota. Se acaba de salvar Unión Deportiva. Impresionante lo de Martín Benítez. Qué jugador, Qué jugador Benítez. Hay tiro de esquina para que lo haga Juventud con la pierna derecha de Esteban González. Señoras y señores, lo salvó Paterlini a Unión. Viene el centro de González. Los ponios de Paterlini muy seguro en el arco de Unión. La recupera Logotetti. Logotetti que vuelve a jugar con González. González amaga por un lado, por el otro sale y gana del arco. Y le queda para Bracamonte. Largo pelotazo de Bracamonte para nadie. No sirve eso. Dice Barrio, es pelota del arquero de Juventud. La sacó Luchelli, Luchelli lo busca al número 10, González, González con un largo pelotazo para Martín Benítez, la pide Paterlini, muy seguro en el arco de Unión Deportiva, atajó una pelota Paterlini a los 40 minutos, impresionante, realmente una atajada bárbara del arquero de Unión Deportiva, la tiene Zárate, hay falta sobre él, está en el filo de la cornisa Luchelli, amarilla y roja. Para Facundo Luchelli, te decía, está en el filo de la cornisa, reiteración de faltas en muchas oportunidades del número 2 de Juventud. Es una lástima porque se queda con uno menos y ya se iba. El final del primer tiempo no supo manejar la ansiedad. Por ahí Luchelli, en esto con la pelota que se la corrió para un lado y para el otro al árbitro, había hecho una mano, ahora hace una reiteración de faltas. Le va a pegar Barrio a esta pelota, jugará con no menos Juventud todo el segundo. Va a dar la orden el árbitro. Vamos a ver, ya lo hizo, picó Barrio, le va a pegar Cruzárate. Jugada preparada, volvió Barrio, la tiró pasada al segundo palo. Seguro arriba con los puños, mandándola al córner. Julián Carnero. Ya está el cruz del Barrio, el gatillo. Cruzárate para pegarle a la pelota, lo hizo al primer palo, quiso meterle el taco Enzo Pelosi, pero un rebote se fuerza Zárate. La pelota está adentro, la tiene Cruzárate, lo marca el 10 con el 10, Esteban González, que se queda con la pelota ahora, delante de él Zárate, pone el cuerpo Zárate, hay un rebote, la saca como puede Illescas, y el árbitro dice que se fueron los primeros 46 minutos, uno solo adicionó Orozco.
comenzado el segundo tiempo aquí en cancha de Juventud Unida. Si me encuentra el cronómetro, muchachos, ¿dónde dijo el cronómetro el relator? Acá está, mira. Perfecto, muchísimas gracias, Jero. Estamos compartiendo los segundos y últimos 45 minutos de este partido entre Unión 1 y Juventud Unida 1. La pelota va por alto, arriba la gana Escalante, la busca Pelosi y saca. Giovanni Tone desde el fondo, le recuerdo que tiene uno menos Juventud Unida, que fue expulsado en el final del primer tiempo, Facundo Luccelli. El pecho que le pone a la pelota Matías del Arco. La recupera Unión con Escalante, lo busca Pelosi. Allí va tratando de sacar la pelota al número 3 Pérez. No puede, hay un rebote, la saca Giovanni Tone. ¿Quién bajó ahí para cubrir el...? Está el número 13, Gorospe. Lo vemos del arco para mandar al centro. Le queda para Escalante. Bombazo de Escalante por arriba del travesaño. Quiso sorprender al número 9 de Unión. ¿Viste lo que es transmitir, Jerónimo? Robert, te cuento, muchos partidos que te dije bajate. Sí. ¿Eh? Que te dije bajate cuando el gol de Unión, que venía el tiro libre para que sacara la foto. Cultural y Deportiva me debe la foto del gol, de Jerónimo Robert. Le quedó para cruzar, antes se viene Unión, la pidió Escalante. ¿Quién la tocó? Un jugador de Juventud. Casi gol en contra, le cambiaron la trayectoria a la pelota. Se quedó mirando la Carnero, al tiro de esquina en favor de Unión a los 3 minutos y medio. Ya le va a pegar Cruz Zárate a la pelota, lo hizo al primer palo. La saca Giovanni Tone, la va a recuperar Cruz Zárate, la manda otra vez al área Zárate, ahí está Barrio. No pudo tocarla con la punta de los tapones Barrio y la embolsó, rozarla nada más. Tenía que hacer Agustín Barrio, solo rozarla para que la pelota cambiara el sentido de la dirección, pero estaba atento Julián Carnero y la apretó contra su pecho. El saque de costado que ahora es ejecutado por Abelardo en favor de Unión, tocándola con Bracamonte. Ahí va José Bracamonte, que juega con Facundo Escalante. Escalante tiene la pelota, se apoya en el círculo central con Brian Semino. Semino que juega con Del Arco. Del Arco levanta la cabeza, se abre Barrio. Quiere jugar al medio con Escalante, le hicieron muy bien para Barrio. Se viene Unión, se viene, la tiene Barrio. Enganchó hacia adentro, Barrio, golazo. No. Increíble lo que se pierde Agustín Barrio. Señoras y señores, una jugada individual. Enganchó para afuera, después para adentro. Quedó solo mano a mano con el arquero. Abrió el pie Agustín Barrio. Dije golazo porque no había nadie que detuviera esa pelota, que se fue rozando el segundo palo de Juventud. Barrio casi lo pone a Unión en ganancia, pero esto sigue 0-0. La toma Pelosi, se metió dentro del área. Pelosi, la media vuelta. Le quedó para Barrio. Bueno, no lo quieran saber, no le pregunten a nadie la calentura que tiene Agustín Barrio. Una jugada rápida de Cruz Zárate, le quedó para Enzo Pelosi. El rebote lo favoreció Agustín Barrio y otra vez solo. La tiró sin dirección, le erró al arco Barrio. Otra vez se salvó Juventud. Bueno, se va a Abelardo, ingresa David Funes en el equipo de Unión Deportiva. Ahí está David dentro del campo de juego. Se va Federico Abelardo. Vamos a ver, busca cuidarse de la altura tal vez. Unión Deportiva, que no le cabeceen, se va tocando una de las piernas. Abelardo creo que está dolorido en el banco de suplentes. La saca Ávila, la cabecea Pelosi, la busca Zárate. Le pone el pecho a las balas Joaquín Illescas. La tira larga, la pelota va hasta el fondo y la revolea Bracamonte. Y en el círculo central la busca Barrio. Salta con Logotetti, le va a quedar para Semino. Largo pelotazo de Semino buscando a Zárate, pero corta muy bien la pelota el jugador Illescas. No tiene a quién dársela. Levanta los brazos Illescas. Se cuida Unión en el fondo también. Illescas que juega con Flores, que vuelve a tocar con Changazo. Largo pelotazo de Changazo buscándolo a Martín Benítez. Arriba, gana de cabeza Arias. Le queda para Enzo.
Pelosi. Pelosi que juega con Bracamonte. Bracamonte que la deja para Cruz Zárate. Zárate que toca con Escalante. Escalante con Barrio. Barrio que quiere salir de la marca de dos jugadores de Juventud. Es Gabriel Giovannettone que le convierte falta. Tiro libre para Unión. Tiro libre para Unión. Ya tocó Semino con Barrio, Barrio con Zárate. En el círculo central maneja la pelota el número 10 de Unión. Largo pelotazo y está habilitado del arco. No pudo llegar. No pudo llegar Matías del Arco. Qué linda pelota le puso Cruz Zárate. Ahora sale Juventud con un largo pelotazo. Buscándolo a Flores, pica y será de Paterlines, será Rosales, no Flores. Emiliano Logotetti es el encargado de pegarle a la pelota. Hay tres jugadores de Juventud Unida dentro del área de Unión Deportiva. Logotetti la toca hacia atrás. Levanta la cabeza después para meter un largo pelotazo y Yescas. Viene pasada para Changazo, gana de cabeza Bracamonte. Vamos a ver hasta dónde llega el balón con el saque lateral. Allí está entonces Juventud Unida, la metió para Benítez, se metió dentro del área, Benítez. Bueno, todos pedían penal sobre el jugador número 13. Estábamos hablando de Axel Gorospe. Qué jugador Benítez, qué jugador Benítez, señoras y señores. Solo se metió adentro del área, lo trajo a maltraer a Unión Deportiva, que ahora ataca nuevamente con Pelosi. Pelosi la mete adentro del área buscando a Escalante, pone el pecho, Escalante no puede ganar la pelota Facundo. Ahí está ahora haciendo un poco más de sacrificio el número 9 de Unión Deportiva. La gana del arco, le pega para Escalante, Escalante la mete al centro buscándolo a Zárate. La recupera Unión, a medias Pelosi, le queda para Semino. Semino la levanta, la divide, la va a ganar Martín Benítez, que está defendiendo, pelota afuera, saque de costado para Unión. Está Juventud para hacer el saque de costado, no, es Unión, pero Unión se la va a dar a Juventud. Ahí está Pelosi dándosela a Julián Carnero, el aplauso tibio que baja de alguna parte de la hinchada. Le va a pegar Carnero, pierna derecha, 22, 23 minutos se van a cumplir. Arriba gana de cabeza Funes, saque de costado para Juventud en ataque y por la derecha va a buscar la pelota muy tranquilo el jugador Changazo. Ya está Agustín Changazo buscándolo a Rosales. Rosales que quiere meterse dentro del área. Toca hacia atrás con Logotetti. Logotetti toca con Changazo. Changazo que va con la marca de Bracamonte. Gana después Logotetti otra vez. José Bracamonte, pelota afuera. Saque de costado para Juventud. 23 minutos 30. Se viene lentamente sobre el área de Unión el equipo de 30 de agosto. Ya la metieron para Rosales. Rosales que es marcado por David Funes. La pelota le va a quedar a Escalante. Escalante que puede jugar con Zárate. Ya lo hizo con Cruz. Cruz Zárate juega con Barrio. Al círculo central. Ahí está Barrio. Intenta salir de la marca de Logotetti. Largo, pero muy largo el pelotazo. No va a llegar Matías del Arco. Saque de meta para Juventud. Lo va a hacer Julián Carnero. Ya está la pelota en poder de Bracamonte. El árbitro dice que hay mano del jugador número 4 de Juventud Unida, Joaquín Illescas. Hay tiro libre para Unión. Le va a pegar Barrio a esa pelota. Ya lo hizo buscando a Zárate. Zárate vuelve a jugar con Barrio. Barrio levanta la cabeza y juega con Escalante. Escalante toca con Semino. Semino que la abre hacia la izquierda para Cruz Zárate. Vamos a ver. Zárate la cambia toda al segundo palo para Escalante. No llega ni Escalante ni el jugador del arco. Había posición adelantada. Tiro libre del fondo para Juventud. Perfecto, gracias Sergio, ya se puso todo el movimiento, la pelota, la busca, Juventud, un cambio, se fue Benítez, entró el número 14, Damián Olivares, en el equipo de Juventud. La pelota la toma Paterlini, de buena actuación, el reemplazante de Lucas Troya, que tiene una fecha de suspensión. Ya le pegó Paterlini, la pelota al círculo central, al pecho de Agustín Barrio. Barrio que la abre para Bracamonte, le rebotó en el talón la pelota a José Bracamonte y la tiene Changazo, y Changazo lo deja en el camino a Semino y lo busca a Olivares, el recién ingresado. Allí está Olivares, se acomodó para la pierna izquierda, le va a pegar al arco, no, prefirió jugar con Changazo. Vino el centro de Changazo para Rosales. Bueno, estaba solo Rosales.
No supo cabecear Rosales, pero estaba solo en el punto del penal. Se acaba de perder, de agrandar la diferencia Juventud. Bueno, ya está la pelota en poder de David Funes. La va a sacar David jugando con su arquero Paterlini. Paterlini que la abre para Brian Cemino. Cemino levanta la cabeza. ¿Se apurará Unión o estará también conformándose con el empate? Creo que no. Mala entrega de Barrio. La recupera el número 14 de Juventud Unida. Hablábamos de Damián Olivares. Hay falta sobre Cemino en el círculo central. A ver qué hace Cemino. No se apura, ahora sí. Juega con Barrio. Barrio levanta la cabeza. Larga para Pelosi. El pecho de Pelosi para Escalante. Escalante que la pierde en el rebote. La va a recuperar Changazo. Pone bien el cuerpo Bracamonte. Ganó José Bracamonte. La pide Escalante por el medio. Ahora dásela, amigo. Prefiere hacerla individual. Le dejó la pelota ahora para Escalante. ¡Al arco! ¡Impresionante! Julián Carnero, una bomba bárbara de Facundo Escalante, le reventó el arco, voló hacia la izquierda a los 32 minutos, la bomba de Escalante, la volada impresionante de Carnero. La pelota ahora la tiene Juventud. Vino para Changazo. Changazo con Changazo. Brian con Agustín. Ganó el de Juventud. La cuida, la tiene, la lleva, la mete contra la línea. Después la pelota rebota de un Changazo en el otro. El asistente dice, ah, los dos Changazos, bueno, para el Changazo de Azul. Es el saque lateral. Ya lo hicieron con Ávila. Ávila jugó con Zárate. No sabe qué hacer Unión para avanzar. No ha sabido qué hacer durante todo el segundo tiempo. Intenta la individual Cruz Zárate, que va hasta el fondo. Le pone el cuerpo y le gana muy bien la pelota el jugador Illescas. Illescas la tira larga hacia ningún lado. Hay aplausos por la jugada del pibe de 30 de agosto. La toma Ávila. Ávila juega con Arias. Arias adelanta la pelota. Ya tienen que jugar con Bracamonte para la otra punta. Hacer correr el balón. Ahí está David Funes jugando con Bracamonte. Bracamonte que puede tocar con Pelosi. Pelosi que se da vuelta. Se mete hacia adentro. La pide Escalante. Prefiere jugarla con Barrio. Ganó Barrio. Se la quiere llevar en forma individual, Barrio le ganó la pelota a Giovanni Tone, la recupera Bracamonte, hay falta sobre Bracamonte, después el árbitro dice que no, sale Juventud desde el fondo, le queda para Olivares que toca hacia adentro para Logotetti no puede hacer, está calambrado Agustín Barrio, enfermería en los dos equipos, juego detenido. Tal vez una de las últimas del cotejo, este tiro libre que saldrá desde el fondo Unión Deportiva. La juegan para Ávila. Ávila adelanta la pelota, juega con Funes. Ya tiene que venir la pelota larga de Unión Deportiva de Funes. Funes levanta la cabeza. ¿A quién se la da? A Escalante. Escalante toca con Zárate. Mala pelota de Escalante. Rechaza en el círculo central. El jugador Esteban González salió rápido. Paterlini desde el fondo. Terminó el partido. Terminó el opaco segundo tiempo. Fue empate en cancha de Juventud. Martín, un partido totalmente raro. Un lindo partido los primeros 20 minutos a favor de ustedes. El golazo bárbaro tuyo. Después Barrio con el tiro libre se despierta un ratito Unión. El segundo tiempo ustedes hicieron su juego, Unión no lo supo aprovechar. Creo que ganaron un punto importante porque Emiliano estaba mal y tenían dos lesionados. Sí, seguro. Sí, salió un partido, un primer tiempo lindo creo, y un segundo tiempo de primera fecha de campeonato, con jugadores acalambrados, a punto de romperse, y bueno, pero sí, la verdad que sí, hicimos unos grandes 20, 25 minutos, después Unión nos llevó, nos mereció empatar, y en el segundo tiempo, ya con uno menos nosotros, es muy difícil jugar con uno menos, y más contra Unión que nos ataca, pero sí, se vio cuando se terminó que nosotros con el punto nos conformábamos, Unión no sabía cómo ganarnos, así que un justo empate. Bueno, te tocó salir del área, venir para atrás, buscar la pelota, en una jugada que te tapa el arquero de Unión, una muy linda, que arrancaste en pared desde tu propio campo. Sí, la verdad que sí, una lástima porque hubiese sido un lindo gol, pero bueno, lindo. ¿Qué va a ser? Una la tuve y la metí, la otra me la atajó bien el arquero porque iba fuerte también. Pero no, por eso te digo, todo fue en los primeros 30 minutos. Después realmente hicimos poco, pero bueno, nos defendimos cuando nos teníamos que defender y arrancar no perdiendo está bueno para hacer que jugaron muchos chicos y como va a ser todo el año. Fue justo el empate, pero sirvió para medirse con Unión, que es un equipo también que tiene intenciones como ustedes de estar por lo menos en la liguilla. Seguro,
yo la verdad que antes de arrancar el partido, sigo suponiendo que está en Newbery y Deportivo un escalón arriba del resto, y después con los refuerzos venía Unión. Así que nosotros, habiendo debutado chicos como debutaron y con uno menos de los 30 minutos, creo 35, es un buen empate para nosotros. Bueno, lo que quiere decirle a la gente de 38 que te está escuchando por la radio ahora y que te va a ver por Canal 12 el miércoles. Nada, agradecido a los que vinieron, que nos sigan acompañando, que lo vamos a pelear. Sabemos que va a ser duro, sabemos lo que tenemos, sabemos que no somos el mejor equipo del campeonato, pero la vamos a pelear como hoy, y a medida que pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo más cómodos. Lo bueno que se hizo los 25 minutos iniciales, hay que tratar de estirarlo un poco más, y yo creo que con el correr de los partidos lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, suerte. No, de nada. Ah, buenas tardes. La verdad que pensábamos que el segundo tiempo iba a ser diferente. Tuvimos dos chances muy claras. Creo que a Enzo no lo veo, no levanto la cabeza. Y después, bueno, también la otra me trastabillé y no pude convertir. Bueno, hubo una clarísima que hasta yo dije gol, que se fue por el palo derecho del arquero, la primera de todas las oportunidades que tuviste. Ahí le pegaste mal, ¿qué pasó? No, defino, pero donde levanto la cabeza que se va afuera estaba Enzo, solo. Y bueno, no lo veo porque me voy trastabillando, porque creo que tiro un sombrero y me voy como cayendo. Y ahí me acomodé y no pude levantar la cabeza nunca. Bueno, después del gol de tiro libre, que fue un verdadero golazo, Unión demostró que puede jugar al fútbol como ha jugado en otras oportunidades. A lo último creo que se quedó sin nafta. Sí, a lo último creo que nos costó mucho, creo que nos acalambramos un par. Pero bueno, yo lo que digo es el rol de los partidos de amistoso, que no creo que yo tuve uno solo, los chicos tuvieron tres. Y bueno, estoy hasta agarrar ritmo. Bueno, ganar la juventud era importante, pero igual se llevan un punto. Vale el punto, vale mucho, porque es una cancha muy difícil. Ellos se cierran muy bien atrás y bueno, ahora a entrenar y a levantar cabeza. Bueno, felicitaciones por el gol. Lo que quieras decir en el final a la gente que nos escucha y que nos mira. Sí, más que nada a una persona, Marcelo Ortiz, te hace emocionar, un luchador, la verdad que espero que salga adelante por todo el grupo, nada más. Muchas gracias. Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas. Ahora en su nuevo local de la calle del Soldato 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. Me dejaste entrar.
Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. Arrendamientos de campo para cosecha en toda la zona. Trabajamos y cuidamos su campo con la más alta tecnología. Estamos presentes en toda la región. Solvencia, seriedad, transparencia. Deje su campo en buenas manos. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. Granadero Baigorria 156, teléfono 02394-430-292 y líneas rotativas Tres Lomas. Termina quedando ahora al jugador de Atlético Quilumar en la mitad de la cancha. Busca, intenta construir Deportivo 17. El balón para Emiliano Borjas. Abre allí para el sector izquierdo para el Chino Faría. Se acerca para jugar ahora también. Era el jugador de Deportivo 17, Gris Jerez, que vamos a ver si Jerez va a jugar como una especie de volante por izquierda, como una especie de delantero por izquierda. ¿Qué me dice? Le va a dar Burriés. Atención que Aranda ya se mueve para todos lados. Lo marca el Chongui González, Aranda, Se mueve Aranda para aquí y para allá. La esperan en el segundo palo. Todos quietos en el área. El único que se mueve es Sergio Aranda. Le va a dar a la pelota a Burriés. Y está centro Burriés. Primer palo, la peina. ¡Ay, cerquita! Cerquita del palo izquierdo de Machi García, que se tiró hacia ese sector, pero pasó realmente muy, pero muy cerca. Buena chance esta para Atlético Quilumar. El tiro libre de la mitad de la cancha lo hacía Emiliano Borjas. Para nadie, no sé a quién veo Emiliano, porque la pelota le terminó quedando servida al arquero de Atlético Quilumar. Estamos hablando de Leandro García. El partido aquí 0-0. No nos llegó información de las otras canchas, pero tampoco tenemos señal como para que nos lleguen. Esperemos que vuelva de a poquito la señal, porque ahora no estamos teniendo señal. O sea que si hay algún gol en alguna cancha, que nos manden un mensaje de texto y nos avisen, porque por WhatsApp hasta ahora no podemos recibir, porque estamos sin señal aquí en la colonia en Deportivo 17. Estor con el balón, juega rápidamente para Luciano Bruno, la tiene Bruno, la pisa, encara Bruno, ahí está, quiere jugar para Burriesa, la tiene muy bien Burriesa, se termina recuperando ahora el jugador de Deportivo 17, le va a quedar para Alejandro Aro, la sacaron, rebotaba en el jugador de Quilumar, se viene ahora Burriesa, Burriesa que juega con Estor, que Estor cabe para la izquierda, está habilitado, sí, dice que está habilitado, la tiene Bruno, y está el derechazo de Bruno buscando a Aranda, ahí está García. El Machi García se queda con la pelota. No le pudo dar de buena manera a Sergio Aranda. Quiso cabecear, pero hizo una maniobra rara. La pelota en el aire le terminó pegando con el pecho, con la panza. Por eso le quedó servida Machi García. El tiro libre le va a dar ahora Atlético Quilumar. Le va a pegar Burriesa. La chance para la visita. Le va a pegar Burriesa. Parado frente a la pelota. Va al derechazo. Va a echar el centro. Va al arco. Tiro al arco. Para arriba. Para arriba del travesaño. El derechazo de Burriesa.
La pelota que se fue, va a haber saque de arco para Deportivo 17, sigue 0-0 el partido en la Colonia. Lo busca Sergio Aranda, la tiene el goleador, insiste Aranda, le gana Jerez, sigue Aranda y está centro Aranda buscando Burriesa y está buena, le va a meter al medio Burriesa, centro de Burriesa, no llegó el jugador de Atlético que no va, casi abre el marcador la visita, insiste el conjunto visitante, la pelota que va a caer en el área, no, muy fuerte, le dio el jugador de Atlético que no va, se fue afuera. Aplaude el técnico Guina a sus jugadores. Muy buena jugada. La abrieron hacia la izquierda. La paró Burriesa, la metió hacia el medio. No llegó a conectar el jugador de Kenumá. Por eso el partido continúa 0-0 aquí en la Colonia. Está mejor Kenumá que Deportivo 17. Se viene Joan, se le proyecta Boris por la derecha, la pelota para Ignacio Boris, se viene Boris a ver qué pasa con esta jugada para Benavides, no llega la pelota y está, le quería dar desde afuera del área Alexis Martínez, el balón que rebota, se va a ir al tiro de esquina, sale Jerez, choca con el jugador de Atlético Kenumá, termina ganando el tiro de esquina, ahora sí, es córner desde el sector izquierdo para Deportivo 17, vamos a ver si puede hacer algo en esta el conjunto de la Colonia. Deportivo 17 que busca el córner que viene desde aquel sector, desde la izquierda, juega en corto, le va a quedar para Jerez, ahí está el centro de Jerez al punto del penal, saltaba Emiliano Borja pero no llegaba, la pelota finalmente le va a terminar quedando a Mauro Stor, sale jugando Stor para Burriesa, con infracción de aro, dice que no el árbitro, rebotaba la pelota al Martínez, finalmente rebota en el jugador de Atlético que no va, el lateral de la derecha va a ser para Deportivo 17, lo iba a hacer aro, pero rápidamente Ignacio Boris dijo, no, déjame que lo voy a hacer yo. El lateral lo va a hacer entonces el número 8, el ex Atlético argentino Ignacio Boris. Hace rápido el lateral Ignacio Boris, ya no vemos, ¿eh? En esta parte ya nos cuesta mucho ver sobre el córner derecho, la pelota finalmente que se va afuera. Va a salir jugando desde abajo el arquero de Deportivo 17, Mauricio García, el pelotazo de García, salta, saltaba medio con el codo, me parece, ¿eh? El número 3, José, el árbitro dice que no. Intenta ganar Jerez, gana muy bien Eri Jerez, le queda la pelota para Joan Benavides, la hace muy bien Benavides, quiere jugar para el Bebo Martínez, la tiene Alexis Martínez, la pierde en la mitad de la cancha de la firme marca de Mauro Stork, la tiene ahora Bruno, la pierde Bruno en la mitad de la cancha, pero la vuelve a recuperar, sigue Bruno, juega con el número 5, juega con Mauro Stork, ahí está Stork que quiere jugar para Burriesa, muy bien, se tiró al piso Ignacio Boris, Boris que le da la pelota para Joan Benavides, la hace bien Benavides, con infracción dice que no. El árbitro me parece que había falta. ¡Le dan de la mitad de la cancha! Se tuvo fe, ¿eh? Se tuvo fe el jugador de Atlético Kenumá que le dio de la mitad de la cancha. Había sido el número 2, Claudio Bello. La pelota que se fue por encima del travesaño es saque de arco para Atlético, para Deportivo 17. El partido hasta ahora continúa 0-0. Le va a dar desde abajo el arquero Deportivo 17, el derechazo de Machi García, el balón en la mitad de la cancha, salta, quería buscar Sergio Aranda, ganaba el Atlético Kenumá, se viene ahora con el balón Matías Balsamelo, avanza Balsamelo, quiere jugar para Aranda, ganaba muy bien en esta Rantucho, la pelota que le termina quedando al jugador Deportivo 17, se la regala Borja, al Atlético Kenumá, ahora salta y termina ganando muy bien Aro, la pelota que le va a quedar al jugador de Deportivo 17, que la luchaba era Rodrigo de la Canal, se viene ahora Deportivo 17 con la pelota, de la Canal que juega hacia el medio, se viene 17 y está la pelota para ver a Vida. Puede ser buena, ¿eh? Se viene Deportivo 17 y está la chance de posición adelantada, cobró el árbitro, Posición adelantada, cobró el árbitro entre Joan Benavides y Alexis Martínez. Los dos allí estuvieron al límite, Al límite con el defensor de Atlético que va. Bueno, nosotros estamos aquí en diagonal. Se hace difícil poder verlo desde aquí, pero Joan Benavides se queja y le dice que Alexis Martínez no estaba en posición adelantada. Porque la ubicación de la pelota es en el vértice, cerquita al vértice derecho del área grande para el conjunto de la Colonia. Vamos a ver quién le va a pegar. Creo que está Jerez parado frente a la pelota y Joan es bien. Uno para pegarle con derecha y otro para pegarle de zurda. Jerez le pega muy bien también a la pelota, el jugador de Deportivo 17. A ver quién le da. Le va a pegar Benavides, tiró Joan. Cerca. Cerquita del travesaño pasó el remate de derecha de Joan Benavides. La pelota que se terminó yendo afuera, por eso es saque de arco para Atlético que nomás sigue 0-0 el partido en la Colonia. Ahí tenemos entonces, gana Ñuberi, gana Villa y gana Massa, los primeros resultados que llegan aquí a la Colonia. 0-0 sigue el partido aquí entre Deportivo 17 y Atlético Kenumá. Ahí está el pelotazo de José que lo buscaba Aranda. Ganaba muy bien el Chongi González. Le queda la pelota y le va a quedar Aranda. ¡Su brazo Aranda! Cerca.
Cerca por encima del travesaño el zurdazo de Sergio Aranda. Los goles queremos que estén acá, ¿eh? Los goles queremos que lleguen acá y hasta el momento no han llegado los goles. Pero se viene que nomás. La tiene Burriesa, centro Burriesa y está. ¡Y se lo pierde! Se lo pierde Atlético Quenumá, era Facundo Lozada que llegaba, la pelota que da en el pie derecho, pasó cerquita del palo izquierdo del Machi García. Se viene ahora con Deportivo 17 intentando, busca Atlético Quenumá, la pelota que le va a quedar para Lozada, Lozada que juega para la derecha, ahí está, le va a quedar la pelota para Balsamelo, ahí está, centro, la termina sacando González, le queda para Aranda, ahí está, Aranda, García, le va a quedar para Burriesa, se lo perdió Quenumá. Se lo pierde Atlético Quenumá porque está el Machi García en el arco. El García de 17. El Machi que le saca el gol. Le ahoga el grito de gol a Sergio Aranda. La controló bien dentro del área. Se hizo el tiempo. Remató de derecha cruzado al palo derecho del Machi García. Que se estiró todo lo que pudo. Un balón muy pero muy difícil. Intenta ahora Deportivo 17 en una de las últimas jugadas de esta primera etapa. La terminaba perdiendo Joan Benavides, que quería darle el pase a su compañero y se la termina yendo al lateral. Tenemos 45 minutos clavados. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido, Carlos Membrens. O quizás no adicione nada. Vamos a ver lo que pase en estos últimos segundos. Se nos va la primera etapa. Se nos muere el primer tiempo. Pálido primer tiempo. No pasó demasiado. La más clara la tuvo Atlético Quenumá. Ahora sí, el árbitro del partido, Carlos Membrens, dice que no hay más tiempo. En la entrada a Tres Lomas, estación de servicio YPF de Humberto Peñalba. Todos los servicios, anexo mini shop, cafetería. Para su producto Infinia, porque con Infinia no parece que anda mejor. Anda mejor.
estación de servicio YPF en Tres Lomas de Humberto Peñalba. Ponemos cronómetro en cero, ahora sí, ya se juegan los segundos 45 minutos en la colonia. Los primeros segundos en esta segunda etapa. Miro a los equipos, me parece que sin cambio. Acá lo tengo a Gonzalito, cualquier cosa me va a decir, pero me parece que los mismos 22 protagonistas. Vamos a ver si cambian los equipos en cuanto a la actitud, en cuanto al juego, poco han podido demostrar en la primera etapa. La tiene Alejandro Aro. Aro, que juega ahora para Rodrigo de la Canal, le quiere dar la pelota a Jerez, lo mató. Lo mató de la Canal, se la dio a Jerez, lo tenía a 3 metros, bueno, le dio un pase con todo. La pelota que finalmente la termina despejando la defensa de Atlético Quinumá. El partido continúa aquí 0-0, ya hay goles, ya hay partidos que tienen equipos que están ganando y de manera cómoda en esta primera fecha del torneo Apertura, porque Newbery le gana a Deportivo, Villa le gana a Ferro, Robert le gana a Garrey, Massa le gana a Salazar, los únicos dos empates, este y el de la Gloria frente al Ceibo, 0-0. El tiro de esquina desde la izquierda va a ser para Deportivo 17, a ver si el equipo de Marcelo Díaz puede abrir el marcador con esta. El centro que va a venir desde la izquierda, lo busca el equipo de la Colonia. A ver qué pasa con esta. El árbitro dice, está fuera, sí, estaba muy afuera el círculo. Se había tomado demasiadas atribuciones el jugador de Deportivo 17. Ahora sí, viene el centro desde la izquierda y está cerrado. Parecía que se le metía en el segundo palo a García. La pelota que se va afuera y es saque de arco para Atlético Quinumá. Pidiendo. Sigue 0-0 el partido. Se viene Quinumá por el sector izquierdo. Ataca el conjunto de Guin. La pelota no se fue. Quiere jugar con su compañero. Sí, se la termina dando. Era para Facundo Lozada. Rebotaba el jugador Deportivo 17. Por eso el lateral va a ser ahora para Atlético Quinumá, que quiere construir la chance de gol. Jugaba para Luciano Bruno. Boris se la termina dejando ahora para Rantucho. La saca Rantucho, que parece recuperado. Había terminado un poco dolorido con un golpe en su cintura en el primer tiempo, pero parece que está recuperado el defensor de 17. Tiene la pelota ahora el jugador de Atlético Quinumá, era Balsamelo, pero la pierde entre la marca de Faría. Faría que juega con Benavides. Joan que abre para la izquierda para Jerez. Se viene Jerez, ahí está centro de Jerez. La pelota que le termina quedando. Se viene Martina, ahí está García en dos tiempos. Leo García que se termina quedando con el remate. La hizo bien, la hizo bien en Deportivo 17. Buena jugada esta para el conjunto de la Colonia. La había hecho bien Martínez, remató. Y García se termina quedando con el balón. La termina sacando ahora Rantucho. La busca Emiliano Borja. Gana Borja. Juega para Rodrigo de la Canal. El pelotazo de la Canal está en posición adelantada Martínez, pero no participó del juego. La termina sacando ahora Albando. Albando que juega para el goleador, para Sergio Aranda. Lo marca el Chongui González. Sigue Aranda con la pelota. Falta de González. No, el árbitro marca lateral. Va a haber lateral entonces. Salía jugando desde abajo Leo García, pero el remate se fue afuera de la cancha. Por eso el lateral es para 17. Se viene ahora la Colonia por la izquierda y está centro de Jerez. La terminaba despejando ahora el bando. El balón que se va afuera sigue siendo para el equipo de Marcelo Díaz. A ver qué pasa con el lateral. Lo va a hacer rápido el chino Farías. El chino con la pelota. Juega para Joan Benavides. La tiene Joan. A ver qué hace Joan. Juega en corto Joan. Terminaba ganando ahora Bello. La despejaba Bello. El Chongui González o Sergio Aranda. Lo ha marcado bien González Aranda. Pero gana en esta el de Quinumá. Se la regala el chino Farías. La tiene Farías. Cambio de frente. Le va a quedar para Ignacio Boris. Es buena. Le queda para Boris. Está Boris. Rebota en el defensor de Atlético Quinumá. Rebota en el defensor de Atlético Quinumá. Pedía mano la gente 17, pero me parece que le dan la cola al jugador de Atlético Quinumá. No pasó nada allí dentro del área. Tenemos en el banco Ángel Cura, Nicolás Doragaray, Nazareno Gómez, Mauricio Villegas y Luciano de la Canal. Y por el lado de Atlético Quinumá, Jonathan Carballo, Leo Romano, Facundo López, Alan Druile y Uriel Tomaseno. Se viene Quinumá y está el Machi. El Machi García otra vez le saca una bocha increíble a Aranda, Increíble la bocha que le saca el Machi García cuando estábamos dando los suplentes de Quinumá. El pelotazo le quedó a Aranda, que la controló, se la quiso picar por arriba. Bueno, Machi García que con ese par de intervenciones que ha tenido frente a Aranda ha ganado el duelo y de a poquito se va convirtiendo, me parece, en la figura del partido, el arquero Deportivo 17. Pero se viene Quinumá que quiere el gol. Juegan en corto con el tiro de esquina. A ver qué pasa con esta. Se la regaló a la gente Deportivo 17. Bueno, y la gente 17 le devuelve el favor. El pelotazo ahora, vos me la regalaste, yo también te la regalo.
a los pies del arquero. No sé qué quiso hacer allí el jugador Rodrigo de la Canal. Lo cierto es que lo tuvo Atlético que nomás otra vez en los pies de Aranda, que de a poquito parece se empieza a fastidiar porque ya tuvo dos claritas y no le pudo convertir, no le pudo ganar el duelo a Machi García. La pelota que le queda para el Chongi González, peligrosísimo Aranda. Lo marcó bien González, pero en un par que se pudo sacar la marca, generó dos chances claritas de gol. La primera del primer tiempo, excelente García, abajo con su mano derecha. Y la segunda, por encima de la humanidad de Machi García, quiso definir Sergio Aranda, voló García para la foto. Hay que ver si estuvo atento ahí Horacio Gorostidi, el fotógrafo de Emiliano Borjas. Y ahora la terminaba perdiendo con Bruno. La gana Stor. Juega ahora para Aranda. Se tira bien al piso el Chongi González sin infracción. Sigue el Chongi con la pelota. Amaga, la pica, que bien que la hizo, y está y se viene 17, la pelota que le va a quedar para Martínez, es gol de Joan, la pelota hacia el medio, no puede, la termina despejando, se lo pierde Deportivo 17, no se entendieron el Bebo Martínez y Joan Benavides, era el pase hacia el medio, no se entendieron, lo tuvo Deportivo 17 cuando está Borjas tirado a la mitad de la cancha, no sé si está pidiendo asistencia o qué es lo que sucedió. Muy bien el Chongi González, muy bien estuvo el central Deportivo 17, se viene Benavides, la pelota que se viene, ahí está quien lo quiere, 17, le va a quedar de la Canal, se lo pierde 17, se lo pierde Deportivo 17, lo tuvo Rodrigo de la Canal, se levanta la gente de la Colonia. Se levanta la gente de la Colonia. Seguramente esto es lo que quería Marcelo Díaz. En que se encuentren los jugadores de buen pie. Primero, una excelente arremetida, una excelente barrida del Chongi González en la mitad de la cancha. Excelente habilitación para Bebo Martínez. Lo buscó a Joan Benavides hacia el medio y no pudo. Después, una adelantada de Rodrigo de la Canal por la derecha. Buena proyección. Le dio derecha cruzado. También pasó cerca. Bueno, en este par de minutos tuvo las dos más claritas del partido Deportivo 17. Tenemos 20 y nos aproximamos. Tengamos fe, vamos a tener algún gol en el partido. El Chongi González que salta le terminaba ganando a Sergio Aranda. Creo que como termina el partido lo va a seguir a la casa, me parece, el Chongi González. Porque realmente lo está siguiendo para todos lados. Se viene el Pacha Dolagaray en Deportivo 17. Se viene Nico Dolagaray. Va a salir Lantucho, que sale un poco dolorido. Así que quizás sea por aquel dolor que tuvo el jugador de Deportivo 17. Muy bien, ingresa entonces con la número 13 Nicolás Dolagaray, el Pacha Dolagaray, exjugador de Atlético Argentino que jugó el año pasado. Bueno, este año vistiendo los colores de Deportivo 17, la chance para él entonces su debut aquí en esta primera fecha. La tiene ahora Borja que juega con el chino Farías, rebotaba la pelota en Montes, le queda para Balsamelo, avanza Balsamelo, le dan el balón para Bruno, y esta puede ser buena para Kerumá, la tiene Luciano Bruno, se le proyecta por la izquierda José, prefiere jugar ahora para Balsamelo, y está la pelota que le va a quedar, el gol de Balsamelo, gol. Balsamelo quedó cara a cara con el Machi García, definió el palo izquierdo y a los 20 minutos llegó el grito sagrado aquí en la Colonia, lo pedíamos y llegó, 1 para Atlético Kenumá, 0 para Deportivo 17. Y las cosas que tiene el fútbol, cuando parecía que se despertaba Deportivo 17, cuando había tenido dos chances claras el conjunto de Marcelo Díaz, Atlético Kenumá encuentra el gol en los pies de Matías Balsamelo. Gana la visita. Kenumá le gana 1-0 Deportivo 17 y ahora se viene la Colonia y se pone lindo el partido. Benavides. Joan que juega para Alexis Martínez. La tiene luego. Abre para la izquierda para Jerez. Lo quiere empatar 17. Busca Jerez. Penal. Sí. Penal para Deportivo 17. ¡Qué partido! Ahora sí. Esto vinimos a ver. Esto es lo que vinimos a buscar. Penal para Deportivo 17. Bueno, penalazo más que penal, Penalazo. La pelota que lo buscó a Jerez sobre la izquierda. Llegó a destiempo el jugador de Atlético Kenumá que le quiso pegar a la pelota. Bueno, le pegó a Jerez. Clarito penal, Nada para discutir. Por eso la gente de Kenumá no lo discute. Bueno,
Qué lindo momento, ¿eh? Qué lindo momento en el partido. Tuvo dos claritas, 17. Parecía que se lo llevaba el equipo de Marcelo Díaz. Atacó Kenumá y abrió el marcador. Cuando parecía que Kenumá se acomodaba, atacó 17 y ahora tiene esta chance de penal. 22 minutos y medio. Dos minutos después de la chance de gol de Atlético Kenumá, de abrir el marcador, le va a dar Benavides. Joan frente a García. La chance para empatar para la Colonia. Va Joan. ¡Gol! 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 De la Colonia, de Joan, de Deportivo 17. Joan Benavides no perdona. Joan Benavides de los 12 pasos. Dice que las cosas están como al principio. Dos minutos después de que había abierto el marcador Atlético Kenumá. Los brazos abiertos, mirando hacia el cielo. Diciendo, acá estoy yo, acá está el 10 de Deportivo 17. Uno para 17, uno para Atlético Kenumá. Sigue 1-1 el partido y puede pasar cualquier cosa. La pelota que la tiene Jerez, centro de Jerez. La saca ahora el defensor Claudio Bello. La pelota que la tiene para Rodrigo de la Canal. Sigue de la Canal. Desequilibrante Rodrigo, el centro de la Canal. La terminaba despejando Alejandro Albando. Retrocede Sergio Aranda, que él también quiere su gol. Rebota la pelota en Borja. El balón que lo va a buscar a ver si llega Joan Benavides. Salta García. El arquero García que se termina quedando con la pelota. Sale jugando rápido García. Abre para la izquierda. Se viene Benjamín Ose. Intenta atacar a Atlético Kenumá. A ver qué hace Ose. Se le acerca Uriel Tomaselo. Para él va la pelota. El recién ingresado. Tomaselo. Juega hacia el medio. Se viene ahora Lozada. Lozada para Stork. Amaga Stork ante la marca de la Canal. La pelota que lo buscaba Uriel. La termina despejando ahora el jugador de Deportivo 17, Lado Lagaray. La saca ahora desde abajo José. El balón que lo busca Aranda. Intenta ganar Aranda y está, le va a quedar la pelota a Tomaselo. ¡El Machi! La tocó García, ¿eh? ¡La tocó el Machi García! ¡Lo tuvo Atlético Kenumá! La pelota le quedó de carambola prácticamente a Uriel Tomaselo. Remató y otra vez García, ¿eh? Otra vez el Machi García, clave. El balón que se va al tiro de esquina. ¡Qué lindo partido que tenemos ahora después de los 20! Vino lo mejor. Sigue 1-1 el encuentro. Lo tuvo en este Atlético Kenumá. El córner que va a venir desde la izquierda. La chance para el equipo del Chino Holguín. Quiere adelantarse Kenumá y está al centro. ¡El cabezazo! Cerca. Pasó cerca y sigue para Atlético Kenumá. Intenta y está. Amaga Aranda. Centro Aranda. Primer palo. Le va a caer la pelota a Tomaselo. Se lo perdió otra vez Tomaselo. Se lo perdió de vuelta Uriel Tomaselo, que hace un par de minutos que está en la cancha y ya tuvo dos situaciones claritas para poner adelante su equipo. Bueno, no va a dormir Uriel, me parece, ¿eh? No va a dormir hoy Uriel Tomaselo porque tuvo dos chances claras. Estamos llegando a los 30 minutos del complemento. Uno para Atlético Kenumá. Gol de Balsamelo. Uno para Deportivo 17. Gol de Joan Benavides de penal. Tenemos 29. Sigue 1-1 el encuentro. Intenta ahora por la derecha Atlético Kenumá. La tiene Balsamelo. El autor del gol con el balón en sus manos para hacer el lateral. Se la va a dar a Montes. A ver qué va a hacer Balsamelo. No, va a jugar rápidamente para el sector derecho. Se viene ahora buscando a Sergio Aranda. La pelota que se termina yendo afuera. El juez de línea que dice lateral para Deportivo 17. Lo va a hacer el equipo de Marcelo Díaz, que iguala el partido 1-1. Ha mejorado 17 en este segundo tiempo. Ha mejorado con respecto a lo hecho en la primera etapa. El pelotazo que lo busca el Bebo Martínez. El balón que lo termina ganando Balsamelo. Juega para Sergio Aranda. Aranda que le da la pelota para Luciano Bruno. A ver qué hace Bruno. Le pica a Tomaselo. La tiene Bruno. Buena pelota para Uriel Tomaselo. Corta bien Nicolás Dolagaray. El balón que le queda ahora para Mauro Stork. Stork abre por la derecha para Maximiliano Montes. Se viene Montes por la derecha. Insiste. Busca Atlético Kenumá. La pelota que rebota en el jugador Deportivo 17. El balón que va a ser ahora para Atlético Kenumá. Lateral ofensivo. Lo va a hacer el conjunto de Kenumá. Cuando el árbitro, a ver qué pasa, lo retó Holguín porque Holguín le alcanzó la pelota. Bueno, Holguín se apuró. En vez de esperar que se la dé el cuarto árbitro, se la dio él. El centro que viene de la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Balsamelo! 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 ¡Gol! ¡De Kenumá! ¡De Kenumá! ¡De Kenumá! ¡De Atlético Kenumá! ¡Otra vez Matías Balsamelo! ¡A los 29 minutos!
quiso echar el centro, le quiso pegar al arco. ¿Qué importa? Dirá Matías Balsamelo. Lo cierto es que ahora Atlético Quenumá otra vez pasa adelante en el marcador. Atlético Quenumá 2, Deportivo 17-1. Nos metemos en el último minuto de partido. Tenemos 48. Lo quiere liquidar Quenumá. Se viene Uriel Tomaselo por la izquierda. Se tira al piso. Jugador Deportivo 17. Dura infracción, ¿eh? Dura infracción. ¿Se va a ganar la tarjeta amarilla o de qué color es? A ver. Tarjeta amarilla. ¿Quién es el jugador Deportivo 17? ¿Eh? Nicolás Dolagaray. En el Pacho Dolagaray. Entonces, amonestado. Nuevo amonestado para Deportivo 17. 48 minutos y algunos segundos. Pareciera que no se le va a escapar la victoria Atlético Quenumá. Con dos goles de Matías Balsamelo. A los 20 primero. A los 22 empató Joan Benavide. Y a los 30 Matías Balsamelo. El doblete. El segundo su cuenta personal. Y el segundo para Atlético Quenumá. Que se va a quedar, parece, con tres importantísimo aquí en la cancha Deportivo 17. Y ahora tiene este tiro libre que juegan en corto y la llevan para el córner. Obviamente quieren que termine el partido. Una pelota que rebota en el jugador de Quenumá y va a ser saque de arco para Deportivo 17 o tiro de esquina. No, tiro de esquina cobró el árbitro. Va a ganar Atlético Quenumá aquí en la Colonia. 48 minutos 50 segundos. Arranca con el pie izquierdo Deportivo 17. Arranca con el pie derecho Atlético Quenumá en este torneo apertura que promete ser apasionante. La juega en corto Quenumá. El árbitro del partido, Carlos Membreves, que mira su cronómetro. Quiere hacer un cambio ante Atlético Quenumá. Va a ingresar el número 15, Alan Drill. Obviamente, solamente va a ingresar Drill para que corran los segundos, para que el partido termine. Se va a ir el número 8, se va a ir Matías Balsamelo, la figura del partido, porque marcó los dos goles que le dieron la victoria a Atlético Quenumá. Se va muy aplaudido por su gente Matías Balsamelo. Lo aplaude la gente de Quenumá porque saben que tiene la victoria asegurada. Saben que el equipo de Holguín tiene los primeros 3 puntos del campeonato en su bolsillo. Jugó bien Quenumá, merecida victoria ante Deportivo 17, que no pudo hacer pie en su cancha en su primera presentación en este 2019. Se abraza Balsamelo con el chino Holguín. Se va a terminar el partido. La pelota la tiene Atlético Quenumá. El lateral que va a venir desde la izquierda. Ya estamos pasados. Tenemos casi 50 minutos. Es nuevo lateral para Atlético Quenumá. Carlos Membreves que se acerca. No lo termina todavía Membreves. Y ya estamos pasados del tiempo, ¿eh? Se va a terminar el partido. El lateral es para Atlético Quenumá. Lo juega en corto. A ver qué hace Membreves. Si lo termina, le deja este Atlético Quenumá. Quenumá que duerme la pelota. Y se viene Deportivo 17. Le va a dejar una más a 17. A ver. Se viene 17 con la pelota. La tiene Villegas. Villegas quiere jugar hacia el medio. Se viene el conjunto de la Colonia. A ver qué pasa con esta. Emiliano Borja corta muy bien en la mitad de la cancha. El árbitro dice: se terminó, se terminó, se terminó. Final, final del partido. Atlético Quenumá le ganó 2-1 a Deportivo 17. Bueno, bien, estamos con Matías Balsamelo, jugador de Atlético Quenumá, después de la gran victoria conseguida aquí en la cancha Deportivo 17. Bueno, Mati, contanos un poquito cómo viste el partido. Un partido muy trabado. El primer tiempo sobre todo, después en el segundo tiempo se abrió. ¿Cómo lo viste vos? Sí, también, como decís vos, un partido muy trabado. Por ahí nos tocó a nosotros ir a buscarlo más. Yo pensé que por ahí 17 de local iba y más, pero bueno, se dio así el partido y en el segundo tiempo lo pudimos trabar y ya se puso un partido más abierto y bueno, lo definimos ahí faltando poco. ¿El viento jugó en el partido o lo pudieron controlar? No, se siente más en esta cancha con el descampado, así que, pero bueno, son situaciones que te tocan y hay que seguir y llevarla adelante. Bueno, dos goles, Mati. La duda que teníamos, el segundo, ¿fue centro o fue arco? A ver, ¿me vas a mentir o me vas a decir la verdad? No, fue centro, fue centro. Te voy a ser sincero. Está muy bien, nos dice que fue el centro. Bueno, sí, se notó que había intentado hacer centro. Bueno, tres puntos importantísimos para arrancar el campeonato en una cancha difícil donde no muchos equipos van a ganar. Me imagino que muy contentos. Muy contentos, la verdad que entrenamos muy bien todo el verano, toda la pretemporada. Seguimos con la base el año pasado, sumamos un par de chicos que realmente lo hicieron muy bien. Y bueno, esa es la idea, mantener un poco lo que hicimos el año pasado, pero aspirar un poco más. ¿Cuál es el objetivo que se propusieron? Entrar a la liguilla principalmente. Después, una vez que estemos ahí, si se nos van dando los resultados, ilusionarse. Ilusionarse con salir campeón, que es lo que el club quiere y lo que está luchando desde que entró. Bueno, ¿para quién le dedicas los goles, Mati? Este triunfo se lo quiero dedicar a Ezequiel Cabrera, que es un pibe del club que tuvo un accidente hace poco tiempo y bueno, está recuperándose y estuvo acá con nosotros haciendo un aguante, así que va para él.